Hola, 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 mis campeones, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, deseándoles lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario viernes, viernes lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida. Totalmente en vivo desde el parque de Gateway, aquí en Fort Worth, Texas, el partido del morbo, el clásico, el Valle contra los tricampeones. El América, aquí en Fort Worth, Texas, mis campeones. Partidazo, no se despeguen de esta maravillosa transmisión totalmente en vivo, con un arbitraje de lujo, árbitro central, Marco Milano, Rafita Miranda ahí. Y el chaparrito, el morenito, qué buen asistente también, ¿eh? El Valle, que trae la playera en color blanco contra el equipo de el América, los tricampeones que traen la playera en color rojo con negro, el hoy, el chilango para Eddie y el chaparrito Miguelito Pancho con el número 20, cuidado, saque de banda a favor del equipo del América. Partidazo, y vean este chaparrito es buenísimo, falta, debió haberle la ley de la ventaja, pero dijo Marco Milano, no, quiero, mejor arbitrar la falta. Luis, saludos, Luis y Alicia Ramírez, un abrazo, saludos para Jesús Armendariz, un abrazo, mi champ, sean tremendamente bendecidos. Marquito Galaviz, un abrazo, que te recuperes lo más pronto posible, mi champ. Partidazo aquí en el parque de Gateway. Panchito con el número. Y Lola también se encuentra jugando, cómo no. Así que vamos a tener buen partido. Saludos a mi gente hermosa. Saludos a mi brother. El hermano. Saludos también para mi brother Robert Briseño. Saludos, mis campeones. Un abrazo. Se les estima. Se les estima. Va iniciando el partido. Va iniciando el partido 0-0. 0-0. Tricampeón del América. Chilo. Chilanguito. Bien. Pero ahí está Adrián. Rápido. Le quita el esférico. Carlitos. Y allá va. No hay fuera de lugar, ¿eh? No hay fuera de lugar. Y allá va. Bien. Bien, chava. Partidito. Miguel Martínez. Miguel, a pared, pero no, demasiado fuerte el pase. Gracias. Gracias a toda mi gente hermosa que me ayuda a compartir. Chaparrito. El Chucky. Bien, el defensa central sacando la saque de esquina. El Chucky. El famoso Chucky, refuerzo del equipo de el América. El Chucky jugaba en el Arsenal, cero por cero el Valle y el América. Bien. El Coyotito. Y Eddie en defensa central. De lujo juega Eddie, ¿eh? De lujo. Cero por cero. Gracias a toda mi gente hermosa de Nayarit. El Caballito.
El caballito, qué bárbaro, qué buen pase le puso. El caballito con el número 21. De Tepic Nayarit, el caballito, le mandamos un saludo. A toda mi gente hermosa de Tepic Nayarit. Ven más enfrente, David. Pancho, aquí. Chaparrito. Martincito, Chaparrito. Qué habilidoso es, ¿eh? ¿De ese de dónde lo sacaste, Temoc? Buen jugador. ¡Qué bárbaro, eh! Pero bien, el defensa. Tienes varios jugadores nuevos, ¿eh? Pero qué bien, ¿eh? Champ, ¿cómo estás, campeón? Un gustazo saludarte, brother. Como lo tocamos, toque. Qué bárbaro. Uf, llevaba veneno y el chilango. Llevaba veneno. Buena, Martín. Buena. Llevaba veneno esa pelota. Si gana el Valle, deja fuera automáticamente al América. Dejan fuera a el América, a los tricampeones. Ya nomás quedarían un juego. Quedaría fuera al América si gana el Valle. Uno o dos juegos le quedarían. Así que el partido va a estar buenísimo. Aquí como que el Temo se puso de acuerdo a la estatura de los jugadores. Todos están chaparritos. Cuidado. Y viene Zapata, se equivoca en el pase para el Chucky. Y el Tepa, con una tranquilidad, el Tepa. El Duende, el Tepa es Tepa. El Duende y el Tepa, es el mismo. Es lo mismo. Saludos, mi brother Eleazar Estrada, un abrazo. Y el Samuel, el GT, mi brother, el famoso Gato. Saludo también para su hermosa familia, el Gato. Chucky, pero bien el defensa central. Bien el defensa central. Cero por cero, ya llegó Piña, ¿eh? Ya llegó Piña. Vamos a darles un paneo. ¿Cómo está el clima aquí maravilloso en el parque de Gateway? Un paneo, mis campeones. Se les quiere. Muchas gracias a toda mi gente hermosa. Gracias. Saludos para mi brother Arturo Justo. Oye, Arturo Justo, hoy me lo castigaron. Hoy no lo mandaron a arbitrar. Eddie, Panchito la va a parar, ¿cómo no? Claro que sí. Chaparrito Martín. Fuera de lugar, bien señalado por Marco Milano, quien te da la mano. Marco Milano. Hay una tienda allá en Tepic que se llama Milano. Por eso digo yo, Milano. ¿Quién te da la mano? Marco Milano. Cocolizo para Eddie. Y Eddie, el cambio de juego, pero qué bárbaro, Lola. Saludos para la luz de la... Se mira mal, champ. La luz, ¿eh? Es efectivamente, a ver. Es que la luz se ve mal, champ. Allá no puedo hacer más.
No puedo, es que la luz, champ, le da mucha... ¡Uy, se va el chaparrito y no hay fuera de lugar! ¡Chucky, Chucky, Chucky, chaparrito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué vieron! ¡Qué bien se entendieron, eh! ¡El chaparrito! ¡Qué bien se entendieron! Uno por cero ganando el equipo del América. Uno por cero. La luz, dice mi gato, Cham. Tienes toda la razón, ¿eh? La luz encandila demasiado la transmisión. Hay mucha luz. Demasiada luz, digo yo. Y eso se ve mal. Se observa mal. Por la luz. Y vámonos, se va Miguel. Que viene el contragolpe. Si alcanza, sí la va a alcanzar. ¿Cómo no? No, no la alcanzó. No la alcanzó. Demasiado, pero... corrió demasiado, pero no, no la alcanzó. Josué Félix, un abrazo, mi brother. Efraín Acosta, el Pato, un abrazo. Oye, el Pato juega aquí en el América. No vino ahora el Pato. Efraín Acosta. Va ganando el América 1-0. No está jugando el Pato. No vino el Pato. Adrián. Adrián. Y ya se desmarcó. Y eso, pero ahí está el chilanguito. Ahí está el chilanguito. Y vámonos a nadie. A nadie. Un saludo especial para... Luis Alicia Ramírez, un abrazo también para José Félix, un abrazo mi cham. Fíjense, el martes transmití yo aquí en este mismo lugar, en esta misma cancha, a este mismo horario y se veía bien bonito, bien hermoso. Pero la luz, no sé si estaba, si no estaba tan, no estaba tan fuerte la luz no estaba tan fuerte. Y hoy sí está muy fuerte, mira. Se ve muy, muy pañoso. Y aparte que el internet como que está fallando. No como, está fallando. Está fallando. Pero yo se lo llevo en vivo, mis campeones. ¿Por qué en vivo? Para que lo vean. Para que lo vean. Porque si le saco yo en puro video, no lo van a ver. Hasta que llegue a la casa y lo edite y lo suba. Prefiero llevárselos aquí en vivo, en vivo, en vivo. Espero que se componga el internet para que se vea de lujo. 1-0 ganando el equipo de el América. Panchito. Para Adrián. Rápido el cocolizo. Para Miguel y allá va Eddie. Y Eddie para Chava y Chava, vámonos. Para el Coco. Liso. Y ahí va el chaparrito, el anotador del gol, el número 11, Zapata. Bien. Para el duende. Y este a su vez, ¿con quién? Con Panchito. Y vámonos Martín, la pierde, pero ahí está Adrián, también la pierde, y ahí está, ¿quién creen? Eloy, el chilango, qué bárbaro, Coco, se le va a Miguelito, se le va a Miguelito. Martín, ¿para quién? Para Panchito, ¿y Panchito a quién? A nadie, Eddie solo, completamente solo, Eddie. 1-0 ganando el equipo del América, a El Valle, un abrazo a toda mi gente hermosa que nos siguen en redes sociales. Gracias por sus likes, por sus comentarios. Y va el Chucky, el diablo, el Chucky, yo le digo. ¿Para quién? Para el chaparrito. Y este para el cocolizo. Un abrazo. Ando malo, mi cham. Saludos, un abrazo. Ah, está enfermito. El Pato está enfermo. Saludos, Jesús Armendáriz, el brother. Un abrazo. Bien, Eloy. Le quita el esférico. Bien. Le quitó el esférico a Adrián. Eleazar Estrada, Mazatlán 3, Cruz Azul 1. Por si estabas con el pendiente, chaco de ese chico.
¡Ay, Cruz Azul! El Cruz Azul está como Deportivo Ístaro. El Cruz Azul está como el Deportivo Ístaro. No da una, no da una, Eleazar Estrada. ¡Qué bárbaro, Zapata! Lo bueno es que el Champion no se fanatiza. Al rato subo la publicación. Perdió la máquina Rubén Omar Romano. Le está ganando la partida, o le ganó la partida al Tuca Ferretti. Ya lo merece el Rubén Omar Romano, ya lo merece que gane su equipo, el Mazatlán. Pobrecito, no han ganado ningún partido. Hay que darle chance, va a ser fuera de lugar, ¿no? No. Miguelito, saque de banda a favor del equipo del América. 1-0, ganando el equipo del América. Coco Liso, Coco para el Chucky. Va a ser fuera de lugar. Bien, Marco Milano. De aquí yo puedo arbitrar, ¿eh? Les digo la neta, de aquí puedo estar arbitrando yo, fácil. Pero que el árbitro me haga caso. Estaría bien, ¿eh? Que el árbitro me haga caso, ¿eh? Así como un interlocutor, así, ponerle ahí la diadema. Órale, güey, vente, chap. Martincito, chaparrito. Bueno, jugador, Lola. Otro hombre de experiencia. Saludos a René Guardado. Un abrazo, René, Rana René. Un abrazo, mi bro. Me mandó un audio. Pues tú crees que lo voy a escuchar, Rana René. No lo puedo escuchar, Rana René. No lo puedo escuchar. Viene el Chilango. Trae buen equipo el Valle. Buen equipo. No le había transmitido ningún partido. Trae buen equipo, ¿eh? Va a entrar Piña. Va a entrar Piña ya. Piña. Adrián. ¡Tómala! ¡Cerca! ¡Cambio! Sale Davy. Con el número 13. Y entra, ¿quién creer? Piña. Ese es un crack, ¿eh? Este que va a entrar es un crack. El número 7. Este es un crack. ¡Dale, dale! Mis campeones. El segundo tiempo lo voy a hacer la transmisión con otra cámara, ¿eh? A ver qué tal. Yo tengo una cámara especial de México, con un internet de México. Entonces vamos a ver qué tal se ve, ¿eh? El de México. ¿Qué tal se ve? Aquí se ve mucha luz, pero vamos a ver con el internet. Lo que no quiero es que se vea borroso, porque yo tengo un internet de México que se ve también clarito. Vamos a calarle. Espero que no nos falle. ¡Se va, Chaparrito! ¡Bien! Buen disparo, ¿eh? Pero le pegó. Saque banda a favor del equipo del América. Un abrazo a toda mi gente hermosa que está conectada. René Guardado, un abrazo, mi brother. Luis Alicia Ramírez, gracias por seguir. ¡Guillermito Chávez! Ahí está Marco Milano, Guillermito Chávez. Ahí le tengo un recuerdo a Guillermito Chávez, de Perú, cómo no. Zapata. Zapata, se equivoca, pero ahí está bien el Chucky nuevamente. El Chucky, saque de banda a favor del equipo del Valle. 1-0 va ganando. Metió el gol René. Y se equivoca el número 21. ¿Para qué? Para el anotador del gol, René. Y viene Panchito. Para Carlitos. Se equivoca. Rápido recupera nuevamente el esférico. ¿Quién la pide? Adrián, mano deliberada, bien señalada por Marco Milano. No, es colmillón, Luis Maqueos, el Chilango, colmillón. Lo que pasa es que se le fue la pelota y la metió la mano. La metió la mano y dice que estaba pegada. Lógica, las manos siempre van a estar pegadas, porque si estuvieran despegadas, pues no estuvieran en el cuerpo, ¿eh? Están pegadas. Marco Milano va a colocar la barrera.
Va a colocar la barrera Marco Milano. Y lo va a tirar ahí el chaparrito. Aquí el solo. Piña, 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 piña. Piña, piña. Cerca. Saque de meta. Buena piña. Ángel Ruiz, un abrazo, mi brother. Marco Fuentes, un abrazo. Marquitos, un abrazo. Guillermo Chávez, un abrazo, mi champ. 1-0 ganando. 1-0. Dice Guillermo Chávez, éxito profe, un abrazo. También para, ¿quién está en el centro? Marco Milano, quien te da la mano. Ahí está Marco Milano, ahí está Marco Milano, profe. Ahí está Marco Milano. 1-0 va ganando el equipo del América, al Valle. Carlitos. Se la dio, pero qué bárbaro, Adrián. ¿Qué pase? ¿Para qué? Para el chaparrito y se mete. Pero qué cobertura, ¿eh? Tan más excelente hizo Eddie. ¡Qué cobertura! Una cobertura de lujo. De lujo. Cuidado con el error. Cuidado con el error. Chaparritos, vámonos los dos, vámonos el Chucky. ¿Para quién? Para René, y la pide Miguel, y allá va Miguel, la pide René. Miguel, pero ¿con quién? ¡Ajá! Muy adelantado el esférico. No va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. Saque de banda. Cepeda. Saque de banda, Carlitos. La pide Piña. Pero allá está para Adrián. Chilanguito, le mete todo el cuerpo al asador. ¿Cómo no? Falta a favor del equipo del Valle. Saludos, Rigo de la Noria. 100% de la Noria. Un abrazo, Rigo. 1-0 ganando el equipo de el América. Mil disculpas, campeones, por el internet. Como que se va y que se viene, que se va y que se viene. No agarra la potencia, saque de esquina, no la agarra, le pido mil disculpas. Vamos a calar el segundo tiempo, lo vamos a calar con otra cámara, ¿ok? Segundo tiempo. Este va minuto 23. Minuto 23 de tiempo activo. De tiempo activo. Pero ya saben que los árbitros se meten y no les hacen caso. Y a los 25, 30 minutos andan. ¿Cuántos minutos van, champ? Este champ. Así. 35. 35 minutos van. ¡Ajá! Se las hizo a los dos. Se las hizo las dos, tanto a Mico Gómez como al Chilango. Y viene Piña, Piña para el Chapajo, Chava. ¡Qué bárbaro, Chavita! ¡Qué bárbaro, Chavita, eh! Le está funcionando a Chava ahora que ya no toma bebidas etílicas. Sus reflejos son mucho mejores, eh. Lo felicito a Chava. Lo felicito a Chavita. ¿Qué le cuesta a Chavita vivir en sobriedad? Nada. No le cuesta nada. Es más, portería mucho mejor. Bien, Chava, no me quedes mal, Chava. No me quedes mal. Qué buen defensa este número 13. Buen defensa el equipo del Bayern. Y se juntan los chaparritos. Se equivoca en la recepción. Y allá va el Chucky. Allá va el Chucky. Bien, Piña. Piña se equivoca también, Piña. Chucky. El Chucky ya se armó. ¿Para quién? Para el Cocolizo. Y el Cocolizo para Jorge. Y Jorge para Eddie. Y vámonos. Se me hace raro del Chilango que no haya venido el Julio. O no sé si está castigado. Yo creo que sí está castigado. Porque ya está atrás de las redes.
El chilango está castigado porque está atrás de la Barrios, con el número 15. ¡Cambio! ¿Quién sale? ¡Migue! Sale Migue. Y sale molesto Migue. Y sale Migue y entra Barrios. Los dos. Habilidosos, Cocolizo. ¡Solo! ¡Completamente solo! ¡Gol! ¡Solo! ¡Lo dejaron solo rematar! Certero cabezazo del flaco y tómala, papá. 2-0. 2-0. Lo dejaron solo, completamente solo. Primero, mandaron el centro bien relax. Y el cabezazo fue certero, nada pudo hacer el Tepa, nada pudo hacer el Tepa. 2-0, ganando el equipo del América. Piña, cuando estaba jugando mucho mejor el Valle, cuando estaba jugando mucho mejor, viene un descuido de la línea defensiva. Bien, Piña. Chaparrito, rápido, ¿qué es el chaparrito, eh? Rápido. Y vámonos, qué pase, qué pase, qué pase, qué pase. Uf, era para tirarle de ahí, pero prefirió el pase y equivocado. 2-0 ganando el equipo del tricampeón en América. 2-0 y allá va otra vez. Y René, y paren a René. René tiene una habilidad tremenda. René, pero ahí está, ¿quién creen? Ahí está Piña. Lola. Ahí va Cepeda. Piña. Qué partido estamos viendo, ¿eh? Está más interesante aquí en Fort Worth, Texas. El tricampeón de América le va ganando al Valle 2-0. 2-0. Chelín. Uf, qué bárbaro. Y va a ser para... No, se equivoca, chaparrito. Se equivocó rotundamente. Un saludo para Pepe Delgadillo. Un abrazo, Pepe. Va ganando el América 2-0 al Valle. Estaba encima el equipo del Valle. Encima. Y desafortunadamente para ellos, como balde de agua fría, tómala. Adrián con Eddie, no, mucha experiencia de Eddie, mucha experiencia de Eddie. Un abrazo, René Guardado. Adán Flores, un abrazo, mi brother. Guillermo Chávez, un abrazo, mi chavo. Fuera de lugar, fuera de lugar. Y le reclaman sabroso, ¿eh? Piña, y vámonos, ¿para quién? Para Panchito. Adrián, pero ahí está Chava, con todo Chava. Está jugando buen partido Chavita. Chavita en la portería. René. Bien, falta a favor del equipo del Valle. Buen pase. Saludos a Eliezer Estrada, un abrazo a mi brother Alan Flores, Adán Flores, un abrazo. Guillermito Chávez, Marco Fuentes, un abrazo. 2-0 ganando el equipo. 2-0 ganando el equipo de el América, mis campeones. Piña. Se la va a dar, cómo no, papá, tómala, papá. Sí, no la alcanzó. Le faltó correr más. Más velocidad. No, Lola, pero no la habilites, Lola. Echen para atrás, no te metas tú. Tú la habilitas, Lola. Están fuera de lugar. No, tú sabes tomar atrás. Mico, y allá va, ¿quién? El Chucky es habilidoso, pero ahí está Lola. Le metió todo el cuerpo, Lola, excelente. ¡Qué cobertura de Lola! Y el Chucky, falta del Chucky.
Lola, con la experiencia que tiene, lo esperó. Lo esperó. Lo otro, lógica, lo tenía que empujar, por lo esperó. Esas se llaman colmilladas. La experiencia. Chaparrito, a nadie. A nadie. A nadie. Bien. El partido se está poniendo más tenso, mucho mejor, más movilidad. Se van a abrir los espacios de parte del equipo del Valle y cuidado con los atacantes. La línea ofensiva del equipo del América son rapidísimos. ¡Ándale! ¡Uf! Eddie. Chavita. Eddie. Les están tocando la pelotita y cuidado con el error. Uf, bien, la dejó correr Marco, pero no la pudo controlar. Jorgito. Martincito, chaparrito. No, ahí fue el lugar. Adrián, Adrián. Cerca. Dos por cero ganando todavía el equipo del América. Saludos a Diego Cedillo. Un abrazo, mi brother, Guillermito Chávez. Charlie, un abrazo, mi Charlie. René Guardado, y se acaba la primera parte. La primera parte se acaba, mis campeones. Vamos a regresar, ¿qué les parece? ¿En 10 minutos? Va que va, que Dios me los bendiga. Se les quiere mucho. En 10 minutos regresamos, en 10 minutos. 10 minutos regresamos, primeramente Dios, para llevarles todas las emociones. Todas las emociones. Ok, en 10 minutos regresamos. Va ganando el equipo de el equipo del América. Va ganando. Acá están, van a dar pinche pase. Ya, órale, salsa. Dos por cero. Es Mata el que metió el gol, Mata, ¿eh? Ese Mata es el que metió el gol, el número 69. Es Mata, ya lo identifiqué. Certero cabezazo. Que Dios me los bendiga. Regreso en 10 minutos.